Sus manos sostienen el pincel con la precisión de la experiencia y sobre la tela queda plasmada la visión de un artista que a sus 92 años sigue pintando, Félix Disla. Hospitalario, el maestro interrumpe su trabajo para recibirnos en su hermoso jardín en la localidad de Pedro Brand, en la capital dominicana. Nacido en Altamira, en el Cibao, siendo muy niño fue a vivir a la ciudad de Santiago. Algunos recuerdos de su niñez se notan en su pintura. Me acostaba debajo de una mata de samán, un árbol frondoso. Y en la imaginación de muchacho, yo hablaba con el samán. Y cuando el viento le movía las ramas, era como si él me contestara y esas cosas. Yo hice amistad con ese árbol. Allí, con solo 8 años, comenzó a frecuentar el estudio del maestro de la pintura dominicana, Georgi Morel. La puerta del estudio de Georgi quedaba en la calle Sánchez. Y no tenía ventana, una puerta. La partieron por mitad, la mitad estaba cerrada, la mitad abierta. Ese era el aposento de la mamá de Georgi, que cuando se murió el papá de Georgi, le dio su habitación a Georgi. Y yo siempre me paraba ahí a verlo a pintar. Comenzó a trabajar allí como asistente y luego como discípulo, llegando a formarse como artista plástico dentro del estilo naturalista e impresionista que identificaba a Morel. Su casa comenzó a ser sede de reuniones de artistas e intelectuales, lo que molestó a la dictadura trujillista al punto de peligrar su vida, por lo que tuvo que abandonar su carrera como artista y huir precipitadamente a Nueva York. Con tan mala suerte que cayeron 18 pulgadas de nieve, papá. Sin equipo, sin botas, sin nada. Yo había dejado a mi mujer y mis hijos aquí. Y ahora. Pero comencé a desenterrar carro de la nieve a 2 pesos. Una llovizna tropical nos obliga a cambiar la belleza del jardín por la intimidad de su estudio. En la gran ciudad, poco a poco logra integrarse a la comunidad latina y vuelve a pintar los paisajes de su tierra natal. Entonces, ocurrió un cambio radical en su carrera al mostrarle uno de sus cuadros al afamado pintor abstracto Joan Miró, al que se le acercó durante una exposición. Y eso, ese cuadro lo pinté yo. ¿Y por qué tú copias? Yo le dije, pero mire, señor, eso no es una copia, mira, la pintura está fresca todavía, eso lo hice yo de mi imaginación. Y dice, muy bien, esos son árboles, señor, eso es una montaña, eso es un cielo, señor. ¿Quién hizo esas cosas? No fue Dios que la hizo. ¿Qué hiciste tú? Copiaste lo que hizo yo. ¿Está copiando? Este encuentro convirtió a Félix Disla en un pionero del arte abstracto dominicano. Si tú coges un microscopio, te pones a ver una gota de agua, hay un mundo dentro de esa gota de agua. Pero a pesar de sus esfuerzos, la dura vida de los emigrantes hispanos en el Nueva York de los 60 hacía casi imposible dedicarse al arte. En una factoría. Ya no aceptaban que un hispano se viera en ninguna parte. Las galerías eran para los norteamericanos. El arte era importado de Europa. Y las galerías vendían cuadros de pintores famosos que lo traían de Europa. Y algunos pintores americanos, nada más. Es entonces cuando Félix Disla, junto a otros pintores y escultores, juega un papel fundamental en la promoción del arte latino en los Estados Unidos. Imagínate tú para yo comenzar cómo fue. Entonces yo lo que hice fue reuní un grupito de pintores hispanos y digo, vamos a echar la lucha, vamos a echar el pleito, que el pleito no se da así, vamos a ver. Entonces fundamos la organización de Spanish American Painters and Sculptors Incorporated. La organización de pintores y escultores hispanoamericanos logró las obras de sus integrantes en el Museo del Bronx y luego en el Museo de Brooklyn para llegar a exhibir en varias universidades norteamericanas. Con el tiempo, más que una fundación artística, se convirtió en un pilar de la identidad latina.
Con este aval, los integrantes pensaron exponer en el Museo de Arte Metropolitano. Llego al Museo Metropolitano para que me cedan una sala para hacer una exhibición de maestros hispanos americanos. Mandaron a buscar a seguridad para que me sacaran del museo. Un trabajador hispano puertorriqueño en el museo dijo, pero vete a Washington y pregunta por el Dalmohinigan, que era el senador de Nueva York, que a lo mejor te puede ayudar. Para encontrarme con el senador, ¿tú crees que era fácil? No hay manera de sacarse a una gente de esa. Un día se peleé que salía de su oficina para ir a lonchar y me paré en el mismo frente. Me da para yo, para que se ponga muchacho, porque ¿qué quiere hacer? Yo no voy a me preso, I have to talk to you. Tengo que hablar contigo. Dice, who are you? ¿Quién eres tú? Yo soy un constituyente, yo soy un ciudadano norteamericano de Nueva York y usted es nuestro representante, usted tiene que oírme. Entonces ahí supe que el museo tenía una subvención y él buscó la copia de la subvención. Decía que tenían que darle oportunidad a los Afro-American, Oriental American and Spanish American. Pero llego allá al museo. No me llamen a seguridad, Yo tengo que hablar con el manager, con el director del museo, no con una rabicita, ¿no? Yo traigo una carta de Mojinía del senador de Nueva York para él. Ah, está bien, te saliste con la tuya. ¿Bien? Está muy bien, entonces espere mi aviso, vale, vamos a conseguir una sala y una fecha. ¿Tú sabes lo que me dio? Ay, perdón la palabra. El sótano del museo. A pesar de los obstáculos, la gran primera exposición hispanoamericana celebrada en 1972 fue todo un éxito y marcó un antes y un después en el reconocimiento del arte latino. Cuando el director del museo ve que todo el mundo entra y para el sótano, ¿qué es lo que pasa en el sótano? En ese se acordaba de la exhibición. Bueno, hay una exhibición allá abajo de los hispanos. Cuando eso estaba así, la televisión, los periodistas, eso estaba. Félix Disla regresó junto a su esposa a vivir a República Dominicana en 1991. En su hogar, rodeado del verdor del campo dominicano, cuando las gotas de lluvia se han secado sobre las hojas, siguen existiendo en el lienzo del artista.